primer lugar, yo creo que esto nos permite reinstalar en el debate público un tema evidentemente trascendente. Y por otro lado, también relacionar la transparencia y la lucha contra la corrupción con otros temas centrales en nuestra agenda pública. Días atrás se publicó el índice oficial de la pobreza aquí en Argentina, que es alrededor del 40%. Y es importante que comencemos a pensar entre nosotras y nosotros cuál es la relación entre la transparencia y otros flagelos de nuestra sociedad, como es la pobreza y la desigualdad. Quizás el caso más icónico o paradigmático de desigualdad es justamente el de fenómeno de la corrupción. Creo que también que estas jornadas nos permiten a nosotros reflexionar como sociedad e incluso ensayar una autocrítica. Cuando uno analiza los blanqueos que se han aprobado por parte del poder en nuestro país y el monto de los blanqueos, o analiza en términos paralelos los Panama Papers o en el contexto actual los Pandora Papers, o cómo ha sido el tratamiento de los casos de corrupción vinculados con Odebrecht en la República Argentina, evidentemente uno se pregunta cuáles son los incentivos en nuestra sociedad, en nuestro país, para ser o no ser corrupto. Pero aún más, me pregunto también cuáles son los incentivos, más allá de ser o no ser corrupto, de combatir o no combatir la corrupción. Yo particularmente declaré como testigo en una causa de corrupción en la cual se condenó a un expresidente argentino. Y luego de 20 años de trámite, los jueces advirtieron que 20 años es mucho tiempo y por tanto se absolvió a todos los imputados, acusados y condenados. Otra reflexión más propia del mundo del derecho. Esto en cuanto a los marcos regulatorios que nosotros aprobamos y aplicamos para combatir la corrupción. Y quizás el punto más claro de definición es la falta de acuerdos. Uno puede analizar, por ejemplo, la Ley de Administración Financiera que establece el sistema de control externo de la administración pública y es una ley que se ha aprobado hace 30 años en la Argentina. Y a pesar de que se incorpora luego en la reforma constitucional, como todos sabemos, de 1994, no hemos sido capaces de dictar una nueva ley y continuamos con esa ley de 30 años atrás. Pero dejemos ese ejemplo y busquemos otro. Por caso, la ley de ética pública, ley que lleva ya 20 años, al igual que el decreto reglamentario, el código de ética. Si yo tuviese que definir ese marco regulatorio, diría que es claramente poroso. Cuando uno analiza por caso los conflictos de intereses o la puerta giratoria, advierte justamente la característica que antes subrayé. Esto es la porosidad en el marco regulatorio. Es un marco regulatorio que está repleto de lagunas o huecos a través de los cuales desaparecen los hechos de corrupción. Incluso la regulación de los conflictos de intereses posterior a la aprobación de la ley de hace 20 años apunta solo a cuestiones procedimentales y no sustantivas. Un tercer ejemplo que querría mencionar también es la extinción de dominio. Hace años aquí en Argentina se debatió fuertemente el proyecto de ley sobre extinción de dominio y luego, como recordamos, el Poder Ejecutivo aprobó un DNU sobre extinción de dominio. No existe una estadística oficial respecto de los casos iniciados en el marco de la extinción de dominio, pero le consulté a uno de los jueces que debía intervenir en estos casos de extinción de dominio y me dijo que hasta el presente él conoce un solo caso que se inició en la República Argentina en el marco del DNU sobre extinción de dominios. Podríamos así continuar durante mucho tiempo describiendo otros marcos regulatorios y los déficits propios de estos marcos. En definitiva, me pregunto por qué no existe un acuerdo en relación a este punto. Evidentemente, para combatir la corrupción no es suficiente con crear marcos regulatorios eficientes, pero evidentemente es una condición necesaria para ello.